Ahora, en cuanto a AVE, eu creo que por aquí non debía pasar, e aquí debían por zona verde, amoldar isto a zona verde, prolongar eso aí. Pero eso tamén tendrá arquitectos e o ayuntamiento que lo vean. O habrá outros intereses, me pregunto yo. E exponer e ver los pros e los contras. Para iso le pagaremos a técnicos aí, a expertos en la materia, ¿no? Home, eu xa de fai anos que escoitara que o AVE chegaría a Galiza en 2015. Xa onde vamos. Eu hasta que o vexa non o creo, pero bueno, a ver. Home, eu que creo que non debería meterse na cidade, debería ir sempre por fora, aparte un tren de alta velocidade. Ah, é o tema do AVE, sí. Non, aí non me meto porque iso está un pouco complicado, según os políticos. Non sei como opina a xente, só sabemos que non sabemos ainda por onde vai. Home, pois eso terá que ir no subterráneo. Sí, aí por o Montalegre, por aí, por o subterráneo, entonces non se viría aquí, claro. Será o correcto. Non se pode opinar porque a verdade é que descoñezo do que descoñezo, casi se digo a verdade non opino. Sei un pouco o tema da polémica do barrio da Ponte, co que tamén estou en total desacordo. E bueno, será o tema do AVE, non me parece que sea o máis prioritario a nivel ferrocarril. Evidentemente hai que facer melloras no tema do ferrocarril, pero non o AVE, non? É a miña opinión. Hombre, yo creo que mejor es por fuera que no por dentro de la ciudad. No sé cómo lo querían hacer antes, pero siempre será mejor por las afueras que no por el medio de la ciudad o por el medio del barrio. ¿No? Entiendo que no está bien así. Pero bueno, información ya te digo que tengo poca. Pues me parece muy mal, hombre. Realmente considero que se va a perder muchísimo en calidad y además nos vamos a ver afectados a todos, y principalmente los comercios, que aquí, tanto la frutería que probamos siempre, la carnicería que vamos a ir, el supermercado pequeño, todas esas cosas, el comercio local va a ser muy repercutido y al final lo que nos va a obligar es marcharnos a otra zona. Ay, el do AVE no te sé nada.